Buenos días de domingo. Tengo a Gigi encima de mis piernas. He estado aquí editando y estaba haciendo un café. Alberto. Hemos desayunado tortitas. Hemos estado hablando con mi suegra. Ahora Noah duerme. Creo que además de Noah, nosotros también deberíamos irnos a dormir porque esta noche. O sea, Noah lleva un montón de noches ya durmiendo bien. Anoche. Sus papás, con las luces de Navidad, decidieron escurrirse un poco del horario. La cena y el quedarse dormido en el coche. Claro, eso, se quedó dormido en el coche, pero llegamos media hora más tarde a casa. Es salirse de su horario y por la noche tenemos batuca. ¿Te acuerdas cuando se puso muy de moda ese baile? ¿Era batuca? La batucada, ¿no? Una batucada. No, que vendían los DVDs y todo para hacer batuca en tu casa. ¿Era batuca? ¿Cómo era? Dejadlo en los comentarios. Matuca. No, yo juraría que era batuca, pero bueno. Anyway, bienvenidos a un nuevo vlog más. Hoy es domingo y el plan del día es poner el árbol de Navidad. Por fin. Porfa, yo necesito despertarme. Eso que ni salí a la calle me ha despertado. Sí, sí, sí. Vale, me guste más o me guste menos, me he tenido que levantar del sofá porque tenemos que avanzar. Dice Pau que llevamos con ese cuadro aquí desde el 6 de junio apoyado en el sofá. Yo creo que es mentira. Desde el 6 de junio, no. Ha tenido varias viviendas. Ha tenido muchas viviendas, pero estar ahí desde el 6 de junio... Esta planta hermosa, preciosa, que está más alta que yo, venía de Seattle. Me llegaba a la rodilla, quizá. El caso es que aquí va el árbol de Navidad, porque si no, ¿dónde? Si no ponemos el árbol de Navidad. Así que esta se va a ir a convivir con mis padres al cuarto de invitados. Si el árbol cabe en cualquier sitio. Pau, estoy muy cansada. ¿Sabes cuando tú estás cansado o estás nervioso o estás algo y la otra persona tiene el día tonto, intenso? Pues Pau está así de que nos levantamos. Voy a quitar también los candelabros estos de aquí de la pared porque el árbol, o sea, no, tienen una puntilla, o sea, es la cosa más fácil de todo el día, de todo lo que tenemos que hacer es lo más fácil, quitar eso. La idea al principio era poner aquí dos cuadros iguales, uno nos llegó roto, lo tuvimos que devolver ayer, no sé cuánto, no hay stock, nos dijeron que en otro Target, no nos dio tiempo a ir a otro Target, entonces no sabemos si vamos a poner dos, también porque la tele ahora es más grande, entonces no sabemos, pero hasta que decidamos eso,
vamos a pensar en cómo se va a disponer para el árbol de Navidad. Y el caso es que el árbol de Navidad no puede estar encima de las velas porque estas velas están encendidas. De vez en cuando nos gusta encenderla y cuando estoy aquí en mi familia, en plan momento especial, seguramente las encendamos. Entonces, yo he pensado por colgar ese árbol, colgar ese cuadro de una vez por todas y poner una vela a cada lado, en plan esto. O sea, que aquí se va a quedar un muro súper blanco y súper grande y no me gusta nada, porque es blanco, grande, no me gusta. Entonces ya veremos cómo hacer. Era muy fácil, ¿ves? Una puntilla. Uy, ha manchado la pared. Esto lo voy a quitar hasta nuevo aviso. Aquí tenemos el árbol de Navidad grande y aquí tenemos el chiquitín este que compré en octubre o quizá antes de octubre, súper mono. Este va a ser para decorar por aquí por la entrada, lo voy a dejar aquí y vamos a montar este lo primero. También no me tengo que llevar la caja hasta allí, ¿no? No, vente, vamos a poner el árbol, ven. Vamos a poner el árbol. No, mira. ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Es un pino! ¡Qué grande! ¿Pero qué es esta planta tan grande? ¡Pero que es aún más grande, Noah! No me digas. No me digas. Espera, ¿le enchufas? ¿Vamos a buscar el enchufas? ¿Quiere para empujarle más? ¿Qué? ¿Qué? El pie del árbol. Había que ponerlo antes. Cortamos esto de un año para otro para liar la falda. ¡Sí! ¡Mira el árbol! ¡Al árbol! ¡Al árbol! Mirad lo grande y lo alta que es esta planta, por Dios. La vamos a poner aquí. ¡Vente, no, ven! Está un poco delante del espejo, pero es lo que hay por ahora. He sacado esta caja como he podido del armario. Mirad, estas figuritas las pintamos el año pasado en Navidad. Cada uno de mi familia pintó una y luego las firmamos por detrás y las voy a poner en el cuarto de Noah. Esta guirnalda la quiero teñir o pintar o algo. Esto lo voy a colocar por aquí porque es precioso. Mira, Noah, esta es la estrellita del árbol. La estrellita ha salido disparada. ¿Vamos a poner la estrellita? Ven, vamos a ponerla. ¡Ay! ¡Ay! ¡La estrellita! Siempre me olvidando que hay. ¡Hola! ¡Hola, hola, no! Sí o sí, este año quiero poner las bolitas estas de madera. Que estas hubiesen sido perfectas para el árbol de Noah, Pau. Esto no sé si lo quiero poner porque tengo una idea, ahora os cuento. El plan para este año con el árbol es que no puedo poner muchos de los adornos que tengo de otros años porque son de cristal. Y Pau me dice, ponlos por arriba, pero a mí aún así me da miedo por si no se engancha y trae el árbol encima, que es un poco catastrófico, pero que puede pasar. No quiero poner los de cristal, ¿vale? O sea, no los vamos a poner. Tengo las bolas de madera que me parecen monísimas y luego tengo estas dos que venían en unos regalos de Navidad que mi madre me hizo. No sé si tengo dos o tengo tres. Si tengo más, tendrán que aparecer cuando siga abriendo todo lo del pueblo de Navidad y así. Siento que estamos yendo muy lentos, pero es que estamos cansados porque hemos pasado muy mala noche, de verdad. Quiero dejar el árbol bastante light en lo que a adornos se refiere. Y llenarlo de lazos. Lo que pasa es que lo he ido dejando y no he pedido
para hacer los lazos. Así que voy a intentar llegarme esta tarde a una tienda de manualidades y así, donde fui a comprar las telas para coser. Y si hay ahí, lo compro ahí. Y si no, lo pediré por Amazon y me llegará esta semana y lo veréis en los siguientes vídeos. Pero es que estoy súper enamorada de estos árboles llenos de lacitos, como si fueran árboles más antiguos, como si fueran árboles de abuela o sí, como más antiguos. Me parecen súper tiernos, súper monos. Y ya que no puedo poner la mayor parte de cosas que tengo de cristal, digo, es el momento perfecto para no invertir en más adornos, sino simplemente comprar el lazo, hacer los lacitos y ponerlo. Es económico, es mono y eficiente, porque con un de este te da para muchos lazos. Así que tengo muchas ganas. Voy a colocar estos dos y creo que se va a quedar así hasta que podamos ir a la tienda más tarde. Vamos a prepararle ahora de comer a Noah. Y lo que digo es que estamos en modo calmadito y tranquilito porque estamos los dos. El único que tiene energía es Noah. Entra a una habitación y en la habitación hay 8 personas, ¿no? Incluido tú, sí. No, pero tú entras a la habitación y hay 8 personas allí. Entonces tú entras, contigo son 8. Son 9. No, entras en la habitación y son 8 personas, dice. Ahí es donde está el tema, que ellos no dan cuenta. Pero ya está. Toma. Mira cómo de momento me va a caer. Es que soy muy listo. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú? ¿Tú qué tal? Esto no es la pena. A ver, este. Esto es la pena. A ver, ¿está que huele? Esto huele a pelotazo. A ver. Hemos terminado de comer un chili súper rico que ha hecho Pau con patatas y Noah también ha comido, pero no ha comido otra cosa. Ah, hamburguesa con boniato y aguacate. Y hemos estado hablando con mis padres, hartándonos de reír. Ha sido un rato muy a gusto, pero apenas he grabado. Y ahora le toca dormir a Noah, como en 15 minutos. Y como todavía no hemos salido a andar, y esta señorita debería andar un rato y nosotros también, hemos pensado, aunque tenemos ganas de dormir, o al menos yo tengo ganas de dormir, salir a caminar y estar como, pues eso, una hora, hora y media caminando, y así no hace la siesta mientras nosotros nos movemos, Gigi hace ejercicio, y nos llegaríamos a la tienda de manualidades a ver si encuentro lazos de terciopelo, y si no, los pido luego por Amazon, porque he hecho uno con uno de estos que tengo de reutilizar de los regalos, y quedaba muy bien. A ver las luces de Navidad. Nos va, que vamos a llegar a la casa más tarde, directos a la ducha y a... Lo malo es que pasamos por la calle. Ya, pero hoy es domingo, va a haber mucha gente. ¿Vamos mañana lunes? Sí. Okay. Mirad, aquí tienen un montón. Estoy viendo a ver cuáles me gustan. Ay, este de terciopelo, este me gusta. Es muy bonito, pero no sé lo que estoy buscando. Este también es bonito, pero no... Ay, este es muy mono. Oh, wow, hay muchos más. Mirad estas, qué bonitas. Así como antiguas. Este me parece precioso. Yo quiero este color, pero no está infinito. O sea, son como muy gordos. Aquí hay muchos más, mirad. De verdad.
vuelto a casa, estuvimos con Noah y así, luego me puse a editar y al final, pues eso, después de cenar y así lo acostamos y he seguido editando hasta ahora. Es las 9:30 de la noche, o sea, no sé cómo es esta hora, de verdad, que no lo entiendo. Pero bueno, aún así hemos estado fuera a andar, hemos andado 1:50 y luego hemos entrado en 3 tiendas y hemos comprado algunos lazos. Mañana cuando me ponga a hacer lazos, esta noche, ya te digo yo a ti que voy a dar la ducha. Y a cenar igual que todas las noches. O sea, os digo, estoy deseando de darme una ducha y descansar un rato. Y esta noche le he dicho a Pau que duermo en la suite, habitación de invitado, la llamamos la suite, porque Pau duerme ahí cuando está de guardia en el trabajo, evidentemente por si ahí hubiese malas noches. Sobre todo, por ejemplo, cuando volvimos de España en verano, que justo ahí también nos coincidió con una regresión del sueño, y ahora que está también, pues, que hemos vuelto de España y así, es como, da igual. Cuando Pau tiene cosas fuertes en el trabajo se iba a dormir a la suite, y anoche, o sea, anoche como dormimos tan mal, hoy le he dicho, tío, déjame dormir en la suite por favor, porque dije, no me recupero del sueño que tengo. Y esa semana tengo que trabajar más días en el estudio porque voy a cubrir a gente que está fuera por la vacación y así. Entonces, entre que los vlogmas, lo de ir a barre, que quiero empezar a hacer deporte, por favor, que es que estoy siendo un desastre, solo ando. Y quiero más, y sé que mi cuerpo me pide más. Quiero disfrutar esta semana que estamos ya solos antes de que lleguen mis padres. Pues quiero descansar. No es que quiera, es que necesito. No es un quiero, es una necesidad. Y aunque hoy Noah se ha acostado a su hora y todo, es como que quiero cebarme de dormir toda la noche. La cena ya está preparada, Pau está en la ducha, yo voy a la ducha ahora mismo. Nos vemos mañana con un nuevo vlog más. Si no habéis visto los anteriores, por favor, ir a verlo, porque me estoy esforzando un montón, estoy sacando de verdad energía y tiempo debajo de las piedras para que haya vídeo cada día. Y es verdad que entre el puente de España, las navidades, las fiestas, no sé cuánto, al final no todo el mundo está tan pendiente de YouTube, lo cual tiene sentido. Pero bueno, por si te apetece, por si no sabes que hay vídeos diarios, por si este es el primer vídeo de las navidades que ves, tienes un montón de vídeos en el canal. 9 exactamente, ¿no? Creo que he subido 10 vlogs más. Pues eso, id a verlo y nada más. Nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Que por cierto, esta no es toda la decoración de Navidad. Tengo que poner el pueblo y todo lo que pasa. Necesitamos energía para sacar todas esas cajas, colocarlo, limpiar y luego guardar todo eso. Se necesita energía. Y hoy no la teníamos.